Ahora inicia Zamora Chinchipe Habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia. Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad. Amigos y amigas televidentes, bienvenidos a Zamora Chinchipe Habla TV. 54 emisiones compartiendo información con usted. Hola, José. Hola, Diana. Así es. Hoy les presentamos el resumen semanal de las acciones cumplidas por el Gobierno Nacional en nuestra provincia. Iniciamos. Zamora Chinchipe Habla, la voz de la provincia. El crédito de desarrollo humano mejora la movilidad económica de familias zamoranas. Con el objetivo de lograr la movilidad económica ascendente de las familias, el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES en Zamora Chinchipe viene capacitando a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano a quienes deseen optar por créditos para emprendimientos. Giovanni Herrera, coordinador de la Unidad de Inclusión Económica del MIES y encargado de dictar los talleres, dijo que para ser parte de este beneficio deben cumplir con los siguientes requisitos. Los requisitos fundamentalmente son personas que estén bajo la línea de pobreza en un puntaje de 28.20, que tengan el registro social actualizado al año 2013. Básicamente eso es lo necesario. Existen dos modalidades para el otorgamiento de créditos. El primero es de $600 a un año plazo y el otro de $1,200. Para este último, deberán cumplir con un proceso de capacitación. Tienen que seguir tres talleres. El uno es motivación al emprendimiento, luego es ideas de negocio y luego ya finalmente es ya las personas toman la decisión y se arma un plan de negocio, de inversión, donde las personas van a tener claro si van a ganar o van a perder en esos emprendimientos. Personal del MIES y MAGAV dan seguimiento y asistencia técnica a los beneficiarios de los créditos para disminuir los riesgos de sus emprendimientos. Mónica Villagómez expresa que gracias a un crédito que recibió del bono, le ha permitido crecer económicamente en su hogar. Te agradezco al presidente que nos está dándonos este bono y por este bono he salido adelante con mis hijos dándoles la educación y estoy bien excelente en esto. Si han ganado, yo voy a invertir porque para mí se me facilita, ya tengo el terrenito y es un poco más fácil, ya tenemos conocimiento de cómo se los cría y todo. Además, quienes deseen acceder a los créditos asociativos, el mínimo es de 10 personas. En Zamora Chinchipe, del 2014 a marzo de 2015, $528,000 se han otorgado en créditos de emprendimiento que constan dentro de la línea agrícola, pecuaria, piscícola, comercio y servicios complementarios. El MIES invirtió $3,000,000 para los sectores de atención prioritaria. El barrio Nambija Bajo recibió al Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, quien rindió cuentas en el programa Zamora Chinchipe Habla, de los programas y servicios para la inclusión social, con énfasis en la población infantil y aquellos que se encuentran en situación de pobreza. El gobierno nacional invierte hasta la fecha $3,000,000 en protección social, discapacidades, desarrollo infantil, gerontología y créditos de desarrollo humano. Y bebés, como creciendo con nuestros hijos en estas dos modalidades de atención, estamos trabajando en la corresponsabilidad con los padres y madres. De manera que, como decíamos, estas escuelas de familia buscan un proceso de formación y un compromiso de padres y madres educadoras en el servicio de desarrollo integral, ¿sí?, para promover y asegurar el empoderamiento de las familias y comunidades en la política de desarrollo infantil. Además, padres y madres de familia reciben formación enfocada en los ejes de nutrición, estimulación y corresponsabilidad en desarrollo infantil a través de las escuelas de familia. Yo me beneficiaba como del CNH, creciendo con nuestro hijo, porque soy madre primeriza, entonces no tenía ni idea cómo criarlo bien, cómo alimentarlo a mi hijo, y gracias a esto, de la profesora Kaki Huaycha, nos ayuda. Nos explican y nosotros vamos todo eso que estamos en casa. Desde la alimentación hacemos talleres donde bajan personas preparadas que nos explican. En busca de abrir oportunidades de crecimiento económico para los usuarios del Bono de Desarrollo Humano, el MIES entregó a 440 personas el crédito de desarrollo humano para inversión en proyectos agroproductivos, comercio, turismo y servicios complementarios, mejorando sus ingresos económicos. De 2014 a marzo de 2015 existe una inversión de $528,000. Ha sido un beneficio bastante grande para uno
porque con eso nosotros podemos solventar los gastos económicos a ser en el hogar. Para esto préstamos que viene a ser para crecer. Yo creo que así vamos a salir de pobreza, como dice el señor presidente. En caso de tiempos anteriores, con otros gobiernos, no ha habido ese apoyo. La ministra Betty Tola informó que el Gobierno Nacional, en apoyo a la economía popular y solidaria, invirtió 85 millones de dólares a nivel nacional. Solo en el 2015 ha colocado en crédito 6 millones de dólares, beneficiando a 9.668 personas. Autoridades de Minas visitaron el sector minero Chinapinza. Autoridades de Minas visitaron el pasado 9 de abril el sector minero Chinapinza, perteneciente al cantón Paquilla, con la finalidad de desmentir supuestas labores mineras que estarían perforando túneles que atraviesan la línea de frontera, según un reportaje difundido por un canal de televisión del Perú. La comitiva, conformada por la viceministra de Minería, María Augusta Burbano, la directora ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero, Cristina Silva, representantes del Ministerio Coordinador de Seguridad, Policía y Fuerzas Armadas, inspeccionaron las concesiones mineras en la línea limítrofe. La viceministra desmintió esta información calificándola de errada al no ser contrastada por el medio de comunicación del vecino país con la realidad de la zona. Además, informó que a finales de este mes, autoridades del Comité de Erradicación de la Minería Ilegal, encabezado por el Ministerio Coordinador de Seguridad, visitarán la zona. La directora ejecutiva de ARCON, Cristina Silva, dijo que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Minería, Ministerio Coordinador de Seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional para erradicar la minería ilegal en todo el territorio nacional. Vía Antigua Loja Zamora es intervenida para mejorar el tránsito. El paso en la vía antigua Loja Zamora se mantendrá restringido para los vehículos particulares por la colocación de pavimento rígido en 5 de 13 kilómetros que ya tienen hormigón rígido. Víctor Guamán, gobernador de la provincia, informó que la empresa Hidrochina realizará los trabajos en la vía antigua durante 40 días, que culminarán a finales de mayo. El tránsito está permitido solo para buses interprovinciales y ambulancias. Pedimos comprensión a la ciudadanía por los inconvenientes que hay en el paso, por estas restricciones del paso, pero todo lo hacemos pensando en el beneficio colectivo. Esther Mao, representante de la empresa Hidrochina, explicó que se encuentran en la culminación de la colocación del hormigón. Es difícil o es complicado si pasan tantos vehículos diario. Entonces, este trabajo se dura 40 días más. Es decir, hasta los finales del mes mayo. Entonces, durante este periodo, solo dejan pasar los vehículos como públicos, buses, como ambulancias o bomberos. Por su parte, John Pesantes, director provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOP, indicó que en la vía Loja-Zamora, declarada en emergencia, se mantendrán los horarios, con paso de cada 2 horas. El fin es avanzar con la intervención de las obras emergentes que finalizarán en julio de 2015. Es importante pedir a la ciudadanía pues la comprensión del caso y también que se planifique pues los horarios de salida tanto a la ciudad de Loja como de Loja hasta la ciudad de Zamora. De esta forma pues todos evitamos inconvenientes y podemos agilizar las diferentes diligencias que se hacen entre las dos provincias. Mientras que Wellington Valdivieso, presidente de la Cámara de Turismo, comentó que el Ejecutivo atendió su pedido para que el 7 y 8 de mayo se habilite la vía antigua para el fomento turístico, que por la mala información generada se ha disminuido el turismo. Hay que recalcar que la vía no está cerrada ni está en problemas de vialidad, más bien son soluciones que se le están dando a la vía. Que hay horarios, hemos hecho llegar también los horarios que el METOP en este caso ha considerado convenientes a nuestras agencias de viajes para que los turistas se puedan organizar y puedan llegar en los horarios permitidos. Estos acuerdos se obtuvieron luego de la coordinación interinstitucional entre Gobernación, METOP, Agencia Nacional de Tránsito, Policía, Transportistas y Cámara de Turismo. Concluimos con la presente emisión informativa. No olvide visitarnos en nuestras redes sociales. Los esperamos la próxima semana. Que tengan un buen vivir. Gracias por su sintonía.